José López del equipo de Guatemala. Contento, José, por ganar la medalla de oro en equipo categoría florete. Claro, como habíamos dicho con mi equipo, era algo difícil, pero no imposible. Creo que hemos trabajado fuerte para esta competencia y gracias a Dios se logró el título. La mayoría de deportistas se han preparado para estas competencias y gracias a Dios la delegación de Guatemala está dando resultados. Agarraron ahorita la medalla de plata en esgrima, muy fuerte el combate contra los guatemaltecos. Bueno, sí, la verdad lo dimos todo, pero empezamos perdiendo y no pudimos controlarlo, seguíamos atacando y pues ellos aprovecharon eso, que empezaron ganando y la distancia la hicieron más grande. Primeramente le quiero dar gracias a Dios porque todo un año de sacrificio, ¿verdad? Y bajadas de peso, golpes. Y sin embargo, pues Dios me dio fortaleza al faltando 20 segundos, ¿verdad? Para desempatar el combate con la muchacha de Panamá, que fue un combate bastante aguerrido. Y pues le quiero dar gracias a toda la gente preciosa y a mi delegación, ¿verdad? En Nicaragua, a todos mis compañeros de entrenamiento que estuvieron desde el primer momento hasta el final. Antes del torneo nosotros habíamos practicado la cancha varias veces, practicando diferentes situaciones porque nunca se sabe lo que te puede salir en el torneo. Hemos estado jugando juntos, toda la selección, para como decirnos en qué podemos mejorar y en qué estamos bien. Y durante el torneo siempre todos los días hacíamos como un resumen de cómo nos fue y cosas en que teníamos que trabajar. Y luego después del torneo siempre nos ayudábamos y nos contestábamos preguntas sobre el juego y así nos ayudábamos. Ok, hubo un poco de viento los primeros dos días, hoy estuvo más tranquilo y bueno, en particular para mí los greens están súper lentos. En Estados Unidos juego y son súper rápidos, pero ya hoy pude lograr encontrar el toque y sí, estamos mejorando. Para mí es un gran honor por mi país, mi familia, mis entrenadores, para mí es muy importante. ¿Cómo estuvo la competencia? Pues muy reñida, bastante reñida, fue muy complicada, ¿cómo le explico? Fue bastante dura. El último 50 estaba muy emocionado, pues llevaba a un excelente competidor al lado y pues yo dije, tengo que cerrar con todo por lo menos para ganarle, ¿verdad? Porque yo sentía que, o sea, no sabía en qué posición iba, la verdad. Yo sabía que tenía que cerrar con todo ya, con lo que me quedara. Pues. Al final terminé muerto, pero valió muchísimo la pena. No se pudo la de oro, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a ver si todavía tengo energía y vamos a ver si vamos a los Juegos Centroamericanos de El Salvador y consigo la de oro en 4 años. Un resumen del partido. Nicaragua que se impuso con el doblete de Yulisa Acevedo. Ahí está el gol de Yulisa, la capitana del conjunto nicaragüense. La manta y hacen un recorrido por todo el estadio Independencia saludando a la afición, saludando a la barra. Las muchachas ahí en honor a Wendy Flores, dedicándoles el triunfo, dedicándoles el partido. Capitana, la de los caciques. Viene la capi. Se acerca también Arcia. Balón largo, elevado. Viene el cabezazo defensivo. Vuelve a recuperar Nicaragua.
Y aquí está nuevamente el trazo. Aquí le va a pegar, viene el disparo, viene el disparo, viene el disparo, gol.